A partir de unas recetas de cocina, construyó un imperio que lleva su nombre. Conversamos con Martha Stewart, magnate empresarial, estrella de la comunicación y gurú del estilo de vida. Tuve un problema legal que no tuvo nada que ver con mi compañía y aún así, porque soy como soy, fuerte, aquello no bastó para destruir lo que he logrado. Este es un programa especial de Efecto Naím. Bienvenidos, soy Moisés Naím. Esta semana con un programa especial dedicado a una persona muy especial. Es una mujer que transformó la manera como pensamos en la economía del hogar, en el valor de las actividades de las amas de casa. Nuestra invitada convirtió su pasión personal por la decoración, por la cocina, por la jardinería, en un imperio económico a nivel mundial. Tengo hoy el placer de presentarles a Martha Stewart. Martha Stewart no es solo un modelo para millones de mujeres en todo el mundo, sino que además ha tenido una vida apasionante, con sus altos y sus bajos. Y en el caso de ella, los altos son muy altos y los bajos son fracasos terribles. Por ejemplo, fue la primera mujer en llegar a tener una fortuna superior a $1,000 millones, sin haberla heredado o sin debérsela a un marido. Lo hizo ella misma, con su esfuerzo, comenzando con muy poco. Pero también es una expresidiaria. Más adelante les cuento cómo pasó eso, cómo terminó en la cárcel. Y le pregunto a ella sobre cómo vivió esa experiencia, por qué pasó y qué consecuencias tuvo. Martha Stewart es una magnate empresarial, estrella de la comunicación y gurú del estilo de vida. Y tiene una historia personal que estoy seguro que les va a fascinar. La empresa de Martha Stewart se llama Martha Stewart y ella es su principal activo. Logró convertirse en una valiosísima marca, ella misma. Antes de comenzar mi conversación con Martha Stewart, les invito a ver este breve reportaje que hemos preparado sobre esta extraordinaria mujer empresaria y sobre sus éxitos, sus fracasos y su asombrosa capacidad para recuperarse de los tropiezos que la han hecho caer. Miren. Marzo de 2004, un tribunal de Nueva York condena a Martha Stewart por tráfico de influencias. Frente a una nube de fotógrafos, la estrella de la televisión, la primera mujer de Estados Unidos en amasar una fortuna de más de $1,000 millones, caía en desgracia. Muchos presagiaron el fin de su carrera. Pero no fue así. Con la misma agilidad con la que pasó de ama de casa a magnate del hogar, Martha Stewart logró maquinar su propia resurrección. Después de 5 meses en una prisión federal y otros 5 bajo arresto domiciliario, salió radiante. Y su empresa se encargó de que la prensa estuviera allí para registrarlo. La famosa cocinera, decoradora y jardinera resultó ser, además, toda una gurú de la reinvención personal. Hi, I'm Martha Stewart and welcome to our parade. Martha logró el éxito vendiendo un producto difícil de cuantificar, estilo y buen gusto. Pero a pesar de la imagen que tan cuidadosamente ha cultivado durante décadas, no nació en medio del lujo. Es la segunda de 6 hijos de Edward y Martha Kostira, una pareja de clase media de ascendencia polaca. Su madre le enseñó a bordar y a cocinar, su padre el arte de la jardinería. Desde niña trabajó duro. Mientras estudiaba en el colegio, cuidó bebés, trabajó como modelo en anuncios de revistas y televisión. Acabó la secundaria con la máxima calificación y pudo asistir al Barnard College gracias a una beca que completaba limpiando casas. Se casó con el abogado Andrew Stewart y trabajó como corredora de bolsa en Wall Street. Después del nacimiento de su única hija, Alexis, abandonó las finanzas y se fue a vivir con su familia al campo.
En esta vieja casa de campo del siglo XIX en Connecticut, descubrió su pasión por las labores domésticas. Empezó un servicio de banquetes a domicilio que la dio a conocer por su creatividad y elegancia, y escribió algunos artículos sobre cocina que recopiló en su primer libro, Entertainment. Fue un éxito rotundo, con 30 ediciones. Lo seguirían 72 libros más hasta ahora. A partir de su modesto negocio casero, Martha construyó un imperio dedicado a lo que ella ha llamado la democratización del buen gusto. 1, 2, 3. Sus productos venden la idea de que la perfección doméstica está al alcance de todos los bolsillos. Lo abarca todo: libros de recetas, organización de bodas, proyectos de jardinería y decoración, un arsenal de revistas, un canal de radio de 24 horas, Martha Stewart Living Radio Sirius Channel 112, y varios programas de televisión. The Martha Stewart Show is packing up everything neatly. Every useful gardening tip. All my distinctive home ideas from entertaining to crafts. Algunos dicen que la condena de Martha Stewart en 2004 revela su ambición desmesurada. Una mujer millonaria lo arriesgó todo por ahorrarse $50,000 en una compra irregular de acciones. Y aunque Stewart logró reconstruir su imagen, reconstruir el imperio no fue fácil. Su compañía, Martha Stewart Living Omnimedia, ha tenido muchos años de pérdidas. Hi, I'm Martha Stewart. Subscribe to my... Actualmente, a sus 72 años, busca lograr con la vejez lo mismo que logró con el hogar, llenarla de elegancia y estilo. Su último libro, Living the Good Long Life, Viviendo una Vida Plena y Larga, da consejos a sus contemporáneos, una superpoblada generación que ahora pasa los 60 años y que ella llama el tsunami plateado. La reina del hogar sigue siendo incombustible. Un resumen de la historia de una luchadora, una mujer de enorme talento que, como acabamos de ver, supo aprovechar su pasión por la vida doméstica, por la vida del hogar y convertirla en la base de una enorme empresa. Pero quizás lo más importante es que en el proceso de construir su imperio empresarial, terminó transformando la manera como millones de mujeres en todo el mundo piensan sobre su vida, sobre su cotidianidad y la enriquecen. Vamos a conocer cómo piensa y cuáles son, según Martha Stewart, las claves de este éxito. En breve regresamos con una muy interesante conversación con una mujer fascinante. Más adelante. Creo que hemos hecho muy buen trabajo en democratizar el buen gusto.